Bueno, gente, ya tenemos el UFC 302 encima, ya es esta semana, y quiero estar hablando un poco, quiero dar mis predicciones sobre dos peleas directamente, pero en este video sobre una en especial, y es la pelea estelar de ese evento, que nada más y nada menos es de Poirier, Dustin Poirier, gente, el diamante, contra Islam Makhachev. Una pelea que ya de por sí viene haciendo estragos dentro de esta división, una pelea que se viene vendiendo desde hace muchísimo tiempo, porque Poirier todo el tiempo ha estado hablando de que él quiere enfrentarse a Islam Makhachev de una forma u otra. Quedó como medio picado con el resultado que él obtuvo contra Khabib Nurmagomedov, y él considera que se estaría enfrentando más o menos a un estilo muy parecido al cual se enfrentó específicamente contra Khabib. Me refiero ahora cuando se enfrenta Islam Makhachev. ¿Qué pasa con todo esto? Y es que tiene cierta razón. Islam Makhachev es una versión, digamos desde mi punto de vista, un poco mejorada en lo que es el striking que Khabib, pero al mismo tiempo no es un tipo tan fuerte o tan dominante como lo es Khabib en el suelo. A mí no me cabe ningún tipo de dudas que Islam Makhachev es un tipo que ha evolucionado, evidentemente, que ha mejorado lo que es su rendimiento deportivo, no solamente lo que es el suelo, sino también en lo que es el striking, hasta el punto, como ya les digo, de mejorar muchísimo ese striking que, por ejemplo, tenía Khabib, al punto de superarlo, evidentemente, porque Khabib no era un tipo que tenía un super striking. Sin embargo, con ese poderío que tenía en el suelo, pues dominaba a sus rivales debido a que los engañaba de esta forma haciendo algún tipo de finta y por arriba los conectaba. Ahora bien, ¿qué pasa con Poirier y qué pasa con todo lo que se viene hablando mediante las redes sociales? Que de hecho en el canal ya hemos estado hablando sobre ello, hemos hecho algunos videos, lo pueden ir a buscar. Max ha hablado ya sobre esta pelea. Y es que Poirier tiene cierta estima, piensa que puede finalizar un tipo como Islam Makhachev. Y aquí le va lo que yo pienso, lo que yo considero. Estamos claros dentro del canal que en cuanto a porcentajes estaríamos hablando, y yo creo que Max incluso está en un nivel superior al que yo estoy pensando, yo creo que esta pelea estaría un 70-30 a favor de Islam Makhachev. Yo me atrevo a decir que Max está dando a Islam Makhachev mucho más por encima de lo que yo les estoy dando ahora. Sin embargo, yo le doy un 30% a Poirier. ¿Por qué? Porque me queda cierto recelo con el poderío de pegada que tiene Poirier en esta división de las 155 libras. A pesar de que, por ejemplo, Islam Makhachev ha estado diciendo por activa y por pasiva, ¿no?, a mucho después, evidentemente, todas las burlas que le hizo al piso o al modo de juego, el departamento de pelea que se refiere al suelo que tiene Poirier, que le ha hecho un montón de burlas, que si pues cualquier peleador que hace una guillotina y somete, esto pasó con DC, pues ya se merece el cinturón negro de Jiu Jitsu, y que pues los peleadores que le daban un cinturón negro de Jiu Jitsu con esta característica, como por ejemplo a Poirier, por ejemplo Israel Adesanya, por ejemplo a Alex Pereira recientemente, pues que hacían que el Jiu Jitsu se mirara mal, porque simplemente le dan un cinturón negro a un tipo que realmente no reúne las condiciones suficientes como para obtener dicho cinturón, para obtener dicho galardón. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? Islam Makhachev ha estado diciendo últimamente que es serio lo que él dice en cuanto a las guillotinas de Poirier. Poirier tiene una guillotina bastante afincada, sin embargo, no lo he visto someter a nadie hasta ahora con esa guillotina. Lo he visto someter, por ejemplo, con Mata León, como sometió precisamente a Michael Chandler en una de sus últimas peleas. Recuerden que antes de la última derrota que recibe Poirier, pelea con Michael Chandler, que de hecho esa es la pelea que le da como el pie forzado a encontrarse con Justin Gaethje para poder enfrentarse a él en cuanto a intentar ganar ese BMF, que al final no lo ganó, recibió un knockout espectacular. Sin embargo, en esta última pelea contra Benoit Saint-Denis, pues se reivindicó. ¿Qué pasa con todo esto? Su piso sigue siendo, pues, no del todo bueno, o por lo menos no en comparativa con Islam Makhachev, que es un tipo sumamente experimentado en lo que es ese departamento de la pelea. Es un tipo que ha ido evolucionando, evidentemente, su juego de suelo, y como ya lo dijo Max también, pues tiene alrededor de sí un equipo sumamente impresionante. No solamente un equipo bueno en cuanto a trabajo se refiere, sino que también un equipo muy bueno en cuanto a IQ Fight se refiere. Khabib Nurmagomedov, digan lo que digan, hagan lo que hagan, incluso yo, que no lo pongo en el top 10 histórico, Max sí lo pone, pero yo no lo pongo, no me atrevo a decir nunca que Khabib no tiene un IQ Fight alto.
Khabib, desde mi punto de vista, es uno de los IQ Fight más elevados que he visto yo dentro de la UFC, sin lugar a dudas. Incluso peleando Islam Makhachev y en su esquina como entrenador principal, cuando estaba Khabib, Khabib incluso le decía qué tenía que hacer. Por ejemplo, esa pelea contra Dan Hooker, que le dice qué tiene que hacer. Parecía que estaba jugando Atari, parecía que estaba jugando PlayStation. Estaba jugando y directamente el personaje de él era Islam Makhachev, y le decía dónde tenía que agarrar, dónde tenía que torcer, cuándo tenía que apretar y de qué manera tenía que apretar. Entonces, evidentemente, el IQ Fight de Khabib está ahí, y poco a poco se lo ha ido pasando no solamente a Islam Makhachev, sino que a todo el equipo que ellos tienen. Dígase, por ejemplo, Belal Mohamed y un gran etcétera, un largo etcétera de peleadores que ahora mismo están dentro de la UFC, que también están en ese gimnasio, por ejemplo, con Khabib Nurmagomedov. Entonces, gente, algo aquí que es una cosa obvia y no hay que dejarlo pasar por alto, es que Islam Makhachev es un tipo que ha evolucionado y en efecto tiene las armas suficientes para finalizar un tipo como Poirier. ¿Poirier es un tipo duro? Sí, eso es una realidad. Es un tipo que tiene una buena fuerza de pegada, es un tipo que tiene un suelo decente. No es sobresaliente, pero sí tiene un suelo decente. Tiene, sí, un jiu-jitsu aceptable. Tiene por ahí un juego de suelo que se puede defender. Sin embargo, no es suficiente para contrarrestar lo que trae Islam Makhachev. El poderío físico directamente que trae Islam Makhachev. Ahora, si de cardio hablamos, evidentemente, desde mi punto de vista, Poirier tiene aquí la ventaja. Poirier es un tipo que tiene muy buen cardio, que llega al fin de, digamos, las rondas bastante bien. Cuando los asaltos se alargan, cuando llega ese cuarto, tercer asalto, evidentemente, cuarto, quinto, lo hemos visto pocas veces, pero lo hemos visto muy bien, con muy buen condicionamiento físico. Por lo tanto, yo creo que Poirier tiene mejor cardio que Islam Makhachev. Islam Makhachev es un tipo que ya lo hemos visto cuando llega a ese quinto asalto, por ejemplo, con Alexander Volkanovski, se le vio bastante desmejorado. No sé si ha seguido evolucionando, puede que sí, pero por ahora, por lo que hemos visto, yo me quedo con el cardio específicamente de Poirier. Ahora bien, todo el tiempo Islam Makhachev va a estar intentando llevar la pelea al suelo. Esto no es un secreto para nadie. Poirier, por otro lado, va a estar intentando de una forma u otra evitar que lo lleven al suelo, o a menos que se ponga evidentemente bruto, como lo hizo por ejemplo contra Benoit Saint-Denis. Y cada vez que por ejemplo Islam Makhachev haga un single leg o haga un doble leg, pues directamente salte Poirier a tomar una guillotina, a hacer un intento de guillotina. Y desde mi punto de vista, otra vez, van a ser intentos fallidos, porque evidentemente un tipo como Islam Makhachev, de la calidad de que tiene Islam Makhachev en el suelo, un tipo que todo el tiempo entrena su departamento de pelea del suelo, un tipo que lleva lo que es el entrenamiento al límite, como todos los que están en el gimnasio directamente con Khabib. Y esto es una realidad, lo hemos visto incluso en videos, peleadores, otros peleadores que han estado ahí, que han estado hablando sobre ello. No creo que un tipo tan experimentado como Islam Makhachev en el suelo sea sometido por una guillotina. Es un tipo que tiene el cuello demasiado fuerte, como mismo Benoit Saint-Denis, como mismo Khabib Nurmagomedov, porque esto no es nuevo. Poirier intentó, cuando peleó contra Khabib Nurmagomedov, hacer una guillotina, y evidentemente era una guillotina sumamente apretada. Sin embargo, a fin de cuentas, pues Khabib Nurmagomedov logró salir con éxito de esa guillotina y termina por someter a modo de mataleón a Poirier. Entonces, evidentemente, si Poirier todo el tiempo salta la guillotina, va a regalar prácticamente la posición todo el tiempo, y si regala la posición en el suelo, pues lo van a machucar, le van a hacer ground and pound desde un principio hasta el fin de los asaltos, hasta que lo sometan o hasta que se acabe la pelea, y va a perder por puntos o a perder por, digamos, un TKO o, digamos, algún tipo de sometimiento. Ahora bien, yo tengo una corazonada y por esto es que doy un 30%, se lo dije a Max, y este es directamente mi punto de vista, mi forma de ver las cosas. Yo veo a Islam Makhachev demasiado favorito, esto es una realidad, por, como ya les digo, el poderío físico, la forma que tiene, su modo de juego. Ya en evidencia está que es un tipo que tiene un modo de juego que es bastante complicado para los strikers. Ahora bien, yo creo sinceramente que Poirier tiene cierta oportunidad cuando la pelea esté de pie. Y cierta, digo, me quedo corto, tiene una gran posibilidad de noquear a Islam Makhachev. Islam Makhachev ha sido noqueado y Poirier es un tipo que tiene una muy buena puntería. Y no solamente esto, tiene poderío de pegada. Y cuidado con esto, miren lo que le pasó a Benoit Saint-Denis, salvando las distancias, evidentemente. Benoit Saint-Denis no le llega ni a los pies a lo que es Islam Makhachev. Y no es hate para nada, como ya les digo y les vuelvo a repetir. Yo considero de que Islam Makhachev es sumamente favorito para esta pelea. Sin embargo, me queda cierto recelo con el poderío que tiene Poirier en la pelea de pie. Tiene un boxeo excelente, Poirier es un tipo muy fino en su boxeo. Es un tipo que no te deja espacios en la pelea de pie. Es un tipo que te presiona demasiado en la pelea de pie y puede llevarte a la jaula. Y si te pega contra la jaula, si Islam Makhachev no descifra qué hacer en ese momento, si no hace lo que tiene que hacer, si no ajusta como lo tiene que hacer, si no cambia los niveles, si no lleva a Poirier al suelo todo el tiempo y no le da ningún margen de pensar, pues Poirier lo puede noquear. Esto es algo que hay que tener en cuenta y esto es algo que es una ley no escrita, evidentemente. La MMA
es una cosa que tú no puedes calcular matemáticamente. Si tú le ganaste a tal, después porque le ganaste a tal y ese te ganó a ti, pues yo también te puedo ganar a ti, o me voy a hacer mejor que tú. No funciona así, para nada funciona así. Bueno, Islam Makhachev es muy favorito, sí, tiene mucho poderío físico, sí, es un tipo que tiene un juego de suelo espectacular, muy por encima de la media, evidentemente, incluso me atrevo a decir que es de la élite de lo que tiene la UFC, todo esto es una realidad, pero es que Poirier también es una élite, no en el suelo, pero sí en la pelea de pie, y esto hay que tener muchísimo cuidado. Yo considero a Islam Makhachev, y le repito, es favorito, pero ojo con Poirier, que puede venirse un caos. Yo le doy un 70-30 para Islam Makhachev, pero ese 30%, y mírenlo, yo lo veo con recelo. Cuidado ahí, pero vamos a ver qué pasa. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.